David, no sabes la alegría que me da verte. Pues a mí no, señora. Yo no puedo ser amigo de una persona capaz de hacer algo tan bajo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me dices eso? ¿Qué hice mal? ¿Le parece poco? Acaba de destrozar la reputación de mi abuela. La humilló delante de todos. ¡Acéptelo! Usted fue quien regó esas fotos por todo el pueblo, ¿verdad? Ah, para eso fue que viniste. Para defender a tu abuela de mí. De usted y de quien sea. Yo no voy a permitir que le sigan haciendo daño, y mucho menos ensuciándola con mentiras. ¿Y cómo sabes que son mentiras? ¿Te molestaste en averiguar si es verdad lo que aparece en esa fotografía? No, no tengo que hacerlo. Conozco a mi abuela perfectamente. Ella podrá ser una mujer dura de carácter, pero es una señora intachable y digna. Ya veo que confías más en ella que en tu propia madre. ¿Qué dice eso? No estamos hablando de Gabriela Suárez. Pero sé que siempre creíste en la versión que te dieron de ella. Que era una loca y una criminal. Eso sí lo creíste, ¿verdad? Fue lo que dijo la policía. Pero aquí no hay nadie que pueda comprobar que mi abuela sea una cualquiera. Por eso no voy a aceptar que la sigan dañando. Y a partir de hoy, señora Verónica, quiero que sepa que los enemigos de mi abuela son mis enemigos. Por eso espero no volver a pisar esta casa. David. Algún día, esa máscara de mujer digna que usa tu abuela se va a romper en pedazos. Tú vas a saber todo el daño que ha causado, especialmente a tu familia y a tu madre.